Desde copones, cales, custodias y vinagretas, son los artículos hechos por manos mexicanas. Sí, de hecho son varios proveedores que se distribuyen sobre todo el país. Hay de 1,000 pesos, 1,500. ¿Hasta cuánto? Así que ya dependiendo del modelo del sacerdote. Esa familia se ha encargado de crear cada uno de los objetos utilizados durante la Eucaristía en parroquias y catedrales, e incluso hasta en la Basílica de Guadalupe y San Juan de los Lagos, Jalisco. Sí se puede, además que pues es muy caro. De hecho, nosotros les pedimos el oro al cliente, porque para que así que no haya problemas. En el estado de Hidalgo, los artesanos de la orfebrería han trabajado para el Vaticano. Cuando reciben un pedido, en caso de ser oro, los clientes deben llevar el metal precioso. Ellos lo funden y elaboran el artículo. Por ejemplo, ¿son dorados? ¿Son chapeados? Son chapeados. Sí, tienen una chapa, nada más un baño, simple. ¿Habrá algunos que son de oro totalmente? Ya no, porque son muy, muy caros. Recorren varias partes del país, ofreciendo su variedad de productos hechos orgullosamente con manos mexicanas. Son reconocidos en varias partes del mundo. El material utilizado es muy común en muchos casos. Sus diseños son diversos, como el de Cristo cargando la copa. En fin, ellos se han encargado de ser los autores anónimos y dotar lo necesario para la celebración de las Eucaristías en cualquier lugar. Con imágenes de Yamil López para el Informativo, Jesús Peralta Medina.